Este es Sex Boutique y hoy estamos, pero miren, de plácemes. Estoy a 5 días de que sea mi cumpleaños, entonces, obviamente, yo vamos a la, ya desde ahorita, ¿no? Como fiesta oaxaqueña, ya saben, ¿no? Que hacen toda la semana de prefiesta, los 15 días de postfiesta, así estoy yo. Así que bueno, sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Irene Moreno y hoy vamos a platicar de infecciones o enfermedades de transmisión sexual con una invitada especial. Y después vamos a hablar
con estos chicos arrepentidos. También los cabrones se arrepienten. No, de verdad. Bueno, ellos dicen. Fíjese, dicen, perdóname mi vida por ser un cabrón. Así se llama la obra, perdóname por ser un cabrón. Se están presentando en Teatro en Corto. Y bueno, a esos bombones uno les perdona cualquier cosa ahora que los vean. Y vamos a divertirnos con ellos también en Teatro en Corto este fin de semana. Así que bueno, hoy como siempre, cada martes, te invito a que te quedes con nosotros, a que hagas tus preguntas relacionadas con temas de sexualidad humana y por supuesto con los temas de hoy de salud sexual y de salud integral. Por supuesto también, como siempre, la invitación y la petición para que compartas este video, que le digas a tu amiga, a tu amigo que te dijo ay, como que sentía cierta comezón o le vi unas ámpulas ahí. Este es el momento que tienes que ver y escuchar este programa. Y bueno, Sex Boutique, ya saben, es un programa patrocinado por mi Sex Coaching Boutique, ubicado en Mexicali 20, esquina con Ometusco, en la colonia Hipódromo Condesa, en donde puedes recibir información, orientación, cursos, talleres, terapias y, por supuesto, la venta de juguetes eróticos. Hoy tendremos nuestro juguete de la semana, el Power Flower. Está padrísimo. La posición erótica de la semana y siempre mucho más. Sorpresas y más sorpresas. Así que quédense con nosotros. Esto es Sex Boutique. Yo soy Irene Moreno y me da mucho gusto en recibir a la doctora Alejandra Orozco. Ella es médica internista, nefróloga. Y bueno, pues un placer tenerte aquí, doctora. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y pues es un placer también para mí estar con ustedes. Oye, le preguntan a la doctora, ¿tiene redes sociales? Y la doctora dice, ¿a qué hora voy a tener redes sociales si yo me la paso investigando? Si me la paso en un hospital. O sea, claro, la vida del médico es bastante... Agitada. Claro. Y necesitas estar en concentración. Ya te veo a ti en la operación del riñón. Espérenme que voy a tuitear. O sea, no. No sucede. No. Muy bien, doctora, ¿de qué escuela eres egresada? Cuéntanos. De la UNAM. De la UNAM, cachún, cachún, rara. Oye, ¿y ahí hiciste la especialidad y todo esto? Bueno, no, la especialidad la hice en el ISSSTE, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, una parte en un hospital del ISSSTE y otra parte en el Centro Médico 20 de Noviembre. Oye, ¿qué hace, qué ve la nefrología? La nefrología es el estudio de las enfermedades que tienen que ver con el riñón. Los nefrólogos, el riñón tiene dos doctores, los doctores que operan al riñón y los doctores que estudian al riñón. Yo soy la doctora que estudia al riñón. Y bueno, la parte de si la cirugía renal... Esa la hace el urólogo. El urólogo, o sea, tú y el urólogo... ¿Van de la mano? Claro, vamos de la mano. Ahora, las infecciones de vías urinarias, por ejemplo, las vemos pues los nefrólogos y los urólogos también. Y a veces los ginecólogos, que te toca ahí llegar y que el ginecólogo, ginecóloga detecta que tienes una infección que pudo haber empezado vía vaginal y de pronto ya se vuelve una infección renal cuando no es atendida. Tal vez sí. Bueno, más bien una cosa lleva a la otra. Ajá. Es decir, una cosa predispone a otra y eso pues... pues complica más bien. Una infección vaginal puede generar o predisponer a las personas a tener una infección urinaria. Claro. Ahora, ¿qué tanto crees, doctora, que el tema de los prejuicios relacionados con los órganos sexuales en general, con tocarte, con verte, incluso olerte, haga que las personas no vayan tan pronto a recibir atención médica? Bueno, eso yo creo que eso es lo más importante, tanto para varones como para mujeres. Pareciera que los varones son mucho más abiertos para eso, pero no, ¿eh? No es cierto. O sea, les cuesta muchísimo trabajo reconocer cuando hay algo anormal o cuando hay algo raro, y a las mujeres, pues, muchísimo más. Algo muy frecuente que pasa es que las mujeres confundimos el hoyito de hacer la pipí con el hoyito vaginal. Ay, doctora, te juro que yo tengo, fíjate, cuando doy los talleres, sí, tengo la foto de una vulva. Claro. Y entonces pongo el orificio, ¿no? Uretral o meaturinario, el orificio vaginal, el orificio anal, el clítoris. Y me gusta mucho hacerles este especie de examen, pero es un autoexamen, porque les digo, primero vean qué tanto nos conocemos. Una me puso hoyito 1, hoyito 2 y hoyito 3. Claro. Y algunas, mira, universitarias, mujeres educadas, mujeres informadas, me decían, no tenía idea que eran dos hoyitos diferentes. Sí.
Eso es sumamente frecuente. Si bien es cierto que las infecciones, más bien, en este caso, por ejemplo, las relaciones sexuales pueden pegar un poco al techo posterior de la vejiga y eso predisponer a infecciones de vías urinarias, por ejemplo, claro. Sí es muy frecuente que las mujeres particularmente consideren que el problema es de un hoyito único. El único hoyito que tengo por ahí, exactamente. No. Tenemos tres ahí abajo. Claro. Ahí nada más, sí, tres muchachos. A ver, pónganse a investigar. Mírense, chicas, yo les digo, agarra tu espejito, mamacita. Claro. Hay que mirarnos y qué importante conocer. Pero fíjate, hablando de hoyitos, los tres están muy cerca. Claro. Y pueden llevar bacterias de un lado hacia el otro. Exactamente, por eso se confunden tanto. Claro. A ver, doctora, esto no tiene nada que ver con las infecciones, pero ya que hablábamos de la cercanía y esta posibilidad eventual de, a través de las relaciones sexuales, incluso poder llegar a infectarte, ¿podemos en algún momento sentir ganas de hacer pipí por esta cercanía, cuando tenemos relaciones sexuales, por esta cercanía de los órganos sexuales con los aparatos urinarios y nuestros riñones? Claro, sí, justamente esta cercanía es la que hace, como te decía, que cuando el pene se introduce en la vagina, justo le pega a la pared posterior de la vejiga, y esto en algunas mujeres puede desarrollar sensación de ganas de orinar. Hacer pipí, lógico. Claro. Ajá. De hecho, es saludable que una vez concluido el coito, pues las mujeres vayamos al baño, justo para barrer toda la flora que pudiera haberse, pues, migrado un poco por esta cercanía del meato urinario con la vagina. También, exacto. Y claro, puede haber irritación, lo que genera también un campo mucho más propicio para que florezcan ahí todas, claro, estas infecciones. Fíjate que hay algunas mujeres que me han consultado o que siempre me refieren que no quieren, que tienen infecciones de vías urinarias a partir de tener relaciones sexuales. Y esto es un tabú, por supuesto, porque para nada, o sea, tiene que ver un poco con la higiene, pero más que otra cosa, tiene que ver con la higiene, hablando de una vez concluido el coito, pues obviamente. ¿Cómo dices? ¿Orinar? Orinar y a lo mejor algo. Un bañito no te haría nada mal. Exactamente, perfecto, ese es un adecuado consejo. Y otra cosa importante es, pues justo tener, hay algo que se llaman ejercicios de Kegel. Ah, claro. ¿No? Que eso es parte justamente de la salud del piso pélvico, y eso puede ayudar a que la higiene, se llaman ejercicios de higiene pélvica, porque nos ayudan a hacer fuerte el piso pélvico, a evitar esos escapes, por ejemplo, durante de pipí. Incluso hay mujeres que ya no son tan jóvenes, que cuando tienen relaciones sexuales pueden tener un poco de incontinencia, claro. Y esto es justo por el peso de los bebés en el piso pélvico, o sea, no, claro, tenía absolutamente nada que ver incluso la vía de resolución de los embarazos previos, ¿no? Claro. O sea, el, claro, solo hecho, el aunque peso, nazcan por cesárea los bebés, el puro peso del bebé sobre el piso vaginal o sobre el piso pélvico puede generar, pues obviamente, caída de la vejiga. Claro. Que cuando se tiene el acto sexual puede predisponer a un poco de escape de pipí y obviamente esto a infecciones. Claro, porque vienen bacterias que, claro, se barren también con la orina, o bien te estás haciendo pipí a lo largo del día en tu pantaleta, si no tienes suficiente higiene, hay estos restos y puede haber infecciones. Claro. Oye, fíjate que esto que dices de este mito, qué bueno que lo tocas, el mito de las infecciones vaginales o las infecciones urinarias, más bien relacionadas con el inicio de relaciones sexuales. Había una infección que en mis tiempos le decían la infección de la luna de miel, suponiendo que solo uno tenía relaciones sexuales en la luna de miel, ¡ah, tenurita! ¡Mi vida! Bueno, había algunas virgencitas que se casaban en aquel entonces, así, ¿no? De verdad, regando las flores, nada más. Pero fíjense nada más que, bueno, decían que era tanta relación sexual que había en la luna de miel, porque todo era tan maravilloso. Algunas se la pasaban pésimo, quiero decirte, porque no tenían ni la menor idea ni por dónde. Claro. Pero entonces había esta relación de la cistitis con
la, el inicio o la, la vida sexual activa. Sí, esto puede ser, por supuesto, sobre todo pues por el número de... tiene que ver con la frecuencia, por supuesto, ajá, pero también tiene que ver, obviamente, con el... pues, como dices, es muy importante pues tener conocimiento, no sé si previo, pero pues como dices tú, o sea, algunas mujeres pues todavía, o sea, llegan a su primera vez a lo mejor al momento del matrimonio y obviamente eso puede, el sobre todo por el tiempo. Tal vez el tener relaciones sexuales tan repetidas sí puede irritar un poco la vejiga, pero tampoco como para generar un problema mayor. El ser humano es el único animal que puede tener relaciones sexuales los 365 días del año. Y hay algunos que son más animales. Algunos más animales que personas o que seres humanos, pero bueno, no, perdón por los animales, no es cierto. Hay unos seres humanos que no le hacen de verdad este honor a lo que significa ser humano y la verdad es que algunos abusan, entonces cálmense, ¿verdad? O sea, tampoco, pobrecita la señorita, también necesita tregua. Exactamente. ¿Verdad? A ver, entonces, la irritación del coito sí puede eventualmente ser un factor para generar infecciones. Claro. Más que infecciones, porque la palabra cistitis quiere decir inflamación. Ok, es inflamación. Viene de vejiga e itis, el sufijo itis quiere decir inflamación, entonces vejiga inflamada. Pero la pura fricción puede generar inflamación. Claro. Sin tener una infección, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Pues a lo mejor mucha más agua, ejercicios de Kegel, que es apretar el piso pélvico. Todas aprieten, ahora soltemos. Y soltar, exactamente. Apretemos y soltemos. Y ya, o sea, sin ningún, y eso puede ayudar, o ayuda por supuesto, a que de esta vejiga inflamada se desinflame y a que no le llegue un bicho. Ahora, si esto se combina con alguna otra situación pues un poco más orgánica, por ejemplo, principios de diabetes, por ejemplo, claro, piedritas en los riñones, por ejemplo, ácido úrico alto, por ejemplo, alguna infección vaginal que se tenga, pues obviamente sí predispone a una infección en la vejiga. Claro, es que muchas mujeres viven, por ejemplo, con candidiasis sin darse cuenta. Claro. No digo, la cándida habita generalmente en todas nuestras floras, pero cuando empieza a hiperdesarrollarse, quizá por la fricción, el cambio de temperatura, exacto, y todo esto, bueno, las mujeres dicen, oh, esto surgió a partir de esto, pero ahí estaba. Claro. ¿No? Ahí estaba, nada más fue la inflamación, la irritación, lo que inflamó y produjo la infección. A ver, doctora, infecciones de transmisión sexual no es lo mismo que infecciones vaginales o de vías urinarias. No, por supuesto que no. Son dos cosas completamente diferentes. Háblanos de las diferencias. Bueno, una infección de vías urinarias, para empezar, el diagnóstico nunca es por examen general de orina y eso debe estar claro, ¿no? Siempre es por urocultivo. La mayoría de los pacientes que llegan a mi consultorio les pregunto, es que he tenido 6 infecciones de vías urinarias en los 6 meses previos. Yo les digo, bueno, enséñame tus urocultivos. No, es que no los tengo. Ah, bueno, pues entonces, o sea, está dudoso. Puede estar la vejiga inflamada, ya quedamos sin infección. Infecciones de transmisión, esas infecciones vaginales son aquellas infecciones, como lo que mencionas de cándida me gusta mucho, porque cándida es un bicho, microorganismo, por así decirlo. Es un microorganismo, que es un hongo, pues, que es flora habitual de la vagina, y que cuando cambia el pH vaginal, por ejemplo, por estos escapes de pipí, ajá, por ejemplo, por muchas situaciones crece de más. Sin embargo, no es una infección vaginal grave como tal, bueno, de transmisión sexual. Exacto, es, ¿no?, distinto. Es distinto. Incluso puede haber mujeres con infecciones vaginales o de vías urinarias, claro, que no tengan relaciones sexuales. Claro. O que incluso, exacto, nunca las hayan tenido. Exactamente, que sean núbiles. Ajá. Y bien, las enfermedades de transmisión sexual son aquellas que, como su nombre lo dice, se transmiten por el coito. Vía, ¿no?, sexual. O por vía sexual. Uh-huh. Ya sea por vía, pues hay muchos tipos de... Sexo oral, sexo anal. Exactamente, sexo anal. Casi siempre sin protección o en todos los casos. En todos los casos sin protección. Uh-huh. Desafortunadamente y afortunadamente hay un método. El método es el condón, el único método. Desafortunadamente digo, porque este es un método que hay personas que se resisten a usar,
porque no hay otra manera de evitar las infecciones, como por ejemplo el papiloma. Creo que tú como médica hoy te estás dando cuenta de la cantidad de papiloma humano con que llegan incluso mujeres muy jóvenes y hombres. Bueno, el papiloma humano merece una mención especial, sí. Porque fíjate que el 98%, perdón por lo que voy a decir, pero es la verdad, y lo dice la literatura, no lo digo yo, la evidencia, decimos en el hospital en donde yo trabajo, la evidencia, el 98% de los varones son portadores asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ellos tienen la enfermedad, la transmiten, pero... No la desarrollan ni la manifiestan. Exactamente, no la desarrollan. Hay muchos tipos de BPH. Sí. Unos hacen verrugas y otros tantos hacen cáncer cervicouterino. Principalmente, es muy raro ver a un varón con una verruga, por ejemplo. Casi siempre tiene que ver con el grado de fuerza de sus defensas. O sea, que el hombre, diríamos, el varón es más resistente. Para el BPH, sí. Para el BPH. No manifiesta verrugas. Okay. En la gran mayoría de los casos. A ver, e incluso si él tuviera el virus del papiloma humano, que entrando en el útero pudiera convertirse en un cáncer cervicouterino, ¿el hombre manifestaría alguna enfermedad en algún momento? Casi nunca, ¿eh? O sea, no hay... Pueden hacer, por ejemplo, cuando sus defensas, si en, porque igual, los varones casi nunca se revisan, ajá, ¿no? Claro. Si tuvieran alguna enfermedad inmunológica, bueno, una baja de defensas, y esa pueden hacer verrugas, pero pueden quitarse sin ningún tratamiento, de un momento a otro. O sea, desaparecer solitas. Desaparecer solitas, y puede una no darse cuenta. Entonces, de ahí la gravedad, porque la mayoría de las... Pues imagínate encontrarte una verruga... En una parte de tus genitales. Sí, en el escroto, en el pene. No, o tú como mujer. O pero sea, imagínate si las mujeres luego no se miran. Claro. Pueden tenerlas y no darse cuenta. Claro. Pero yo que sientes ahí un bulto, algo se debe sentir, ¿no? Pues sí, pero hay algunas que pues si no sabemos que son tres hoyitos, pues está difícil también. Claro, ¿no? Decir, esto es un hoyito más. No, mi amor, claro, es una verruga. Exacto. Eso tiene que ver también con la cultura. O sea, es cultural, claro, es falta de información. Sí. Como tú dices, yo conozco médicos incluso. O sea, gente que de verdad tiene posgrado, ¿no? Y llama la atención, pues que sí, la sexualidad es un tabú. Es un tabú y hay médicos incluso que no preguntan a sus pacientes sobre estos temas que son tan importantes por no querer interferir en su intimidad. Claro. Pero aquí se trata de la salud. Claro. Sí, pero pues finalmente todo es íntimo, ¿no? Pues todo nuestro cuerpo forma parte de esa intimidad y no tendría por qué ser vergonzoso hablar de estos temas. Claro. ¿Cuál sería para ti, digamos, sabemos que, bueno, no podemos subestimar a ninguna enfermedad o a ninguna infección de transmisión sexual. Para ti en este momento, ¿cuál es, digamos, la número uno de las preocupaciones o de las ocupaciones para ustedes como médicos en el sector salud? Qué pregunta tan difícil. Fíjate que... cualquiera tal vez se le antojaría HIV, ¿no? Virus de la inmunodeficiencia humana. Sí. Sin embargo, ese es un virus que está ya tan estudiado y para el que hay tratamiento que prácticamente puedes vivir con él más de 20, 30 años. Sí, claro. ¿No? Tal vez virus de hepatitis B, por las repercusiones a largo plazo y porque es incluso entre los médicos, mira, o sea, de verdad, el diagnóstico se nos complica o se les complica muchísimo. ¿Por qué? Por los antígenos. Porque hacer el diagnóstico, leer un panel viral para virus de hepatitis B, de verdad es difícil para casi todos. A ver, ¿cómo podríamos detectarlo? ¿Solo con un estudio de sangre? Solo con un estudio de sangre. Ok. Puedes tener la enfermedad, pero no darte cuenta. Ok. ¿Y qué pasa a una persona con hepatitis B? ¿Cómo se desarrolla ya la enfermedad en un momento? Puede estar asintomática durante muchísimo tiempo. Y andas transmitiendo con singular alegría. Sí, exactamente. Ok. No tienes, y pues en realidad no te das cuenta. Algunos sí hacen obviamente elevación de enzimas hepáticas y pues la serología, ¿no? Claro. Pero la mayoría se diagnostica ya que tiene síntomas, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Ictericia, fiebre. O sea, te pones amarillo. Exactamente. Ajá. Tienes fiebre, un poco de fiebre y obviamente la serología. ¿Hay dolor hepático? No siempre, No siempre. Y a veces es difuso, a veces puede dar diarrea, un dolorcito vago abdominal sin ninguna... La fiebre tampoco es
40 grados. Oye, Perver, ¿te mueres finalmente de hepatitis B? De hepatitis B, pues te puede dar, lo más grave de la hepatitis B es que llegas a cirrosis, ¿no? Y en cirrosis poco, hepática, sí, claro. O en algún otro, ¿cómo decirlo? O en el peor de los escenarios y en un pequeño porcentaje puede dar cáncer, ¿no? De hígado. Hígado, sí. O sea, no te mueres de la hepatitis B, sino de lo que, de las enfermedades, claro, que desarrollan con la presencia, claro, de ese virus en tu cuerpo. Y es muy transmisible, exacto, fácilmente. Bueno, como todos, ¿es a través de relaciones sexuales, sí, únicamente? No, también a través de, pues antes de 1980, que no se hacía pues todo este tamizaje de ver los paquetes, que los paquetes estuvieran completamente libres de cualquier virus, pues igual. Las transfusiones de sangre. Besos, no, pedicure, no, tampoco, manicure. No, eso tendrías que tener una herida abierta prácticamente y darte un beso pues así muy apasionado, tal vez, que implique mucha saliva para infectarte, ¿no? Ok, hablabas hace ratito, quiero regresarme un poquito, de las personas con diabetes. Vivimos en el país con más diabéticos, de verdad, entre la población. Incluso se está desarrollando la hepatitis infantil y juvenil de una manera muy preponderante por el tema, ya sabemos, de la obesidad, la alimentación y nuestra propia genética, entre otras cosas. Pero es predisponente a infecciones de todo tipo, incluyendo las de transmisión sexual, el tener diabetes. Pues es algo que baja las defensas. A lo mejor no las de transmisión sexual, porque las de transmisión sexual, pues no, o sea, la causa es el acto sexual o una transfusión. Okay. Obviamente te va mucho peor si eres diabético y tienes hepatitis B o hepatitis C, que es, la verdad, el 1% de las personas se contagian por vía sexual para virus C. Ajá. O sea, el principal la vía de contagio principal para virus de hepatitis C son las agujas, el prestarse agujas. Sí, para drogas o vitaminas. Tatuajes. Vitaminas. O tatuajes. Los tatuajes, he tenido pacientes, de verdad, eso ha sido, o sea, es que me hice un corazón aquí, en un lugar bien, y virus C. ¡Ay! Sí. Oye, entonces, ¿qué tienes? ¿Qué? A ver, si te vas a ver, vamos a hablar de esto, porque incluso mis invitados ya están, ahorita ya se quieren ir corriendo a hacerse el estudio de hepatitis, pero bueno, hoy por hoy hay muchísimos lugares y muchísimas personas que se hacen tatuajes de todo tipo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para asegurarnos que no puede haber la posibilidad de que me contagie de hepatitis? Bueno, lo primero es la aguja, ¿no? Que esté estéril y que veas que la estás sacando. O sea, que sea nueva. Que sea nueva. Y obviamente el material, que se ponga guantes, el material, pero aún así, pues tienes, obviamente no hay, si ves, que lo importante es la aguja, ¿no? Eso solamente. O sea, el puro piquete te puede dar hepatitis C. Sí, eso okay. me de verdad me impresionó. Wow. Y es más frecuente de lo que pensamos. Oye, hay algunos que se hacen tatuajes en el pene, en la vulva. Claro. Entonces, bueno, no. Ay. Y no hay, digo, erotizando la cosa, ¿no? Pero sí creo que pues al menos tener cuidado. Claro. Bueno, VIH, decías, hoy afortunadamente existen los antirretrovirales que permiten a las personas tener una mucho mejor calidad de vida. Incluso mujeres embarazadas pueden tener bebés libres del virus, uh-huh, que sean seronegativos. Pero bueno, de todas maneras, no es algo recomendable, por supuesto, que por no usar un condón alteres tu vida, porque tienes que tomar el medicamento de por vida. Sí, déjame hacerte una consideración muy interesante hablando de HIV, porque como bien dices, ¿no? Hay parejas en las que ella tiene HIV o vive con HIV y él está libre de la enfermedad, ajá, ¿no? E incluso pueden procrear o tener familia. El HIV ataca principalmente a las células blancas o de defensa. Más o menos tenemos entre 1,000 y 2,000, bueno, más de 2,000 leucocitos, se llaman leucocitos, y el HIV se va comiendo esos leucocitos más o menos 100 a 200 por año. De tal forma que para cuando te das cuenta o haces una manifestación sin serología, pues, ¿no? O sea, sin que tú tengas el cuidado de decir, chin, tengo una situación de riesgo, o
tuve una relación sin protección y pues no sé qué onda y pues tengo miedo de, porque la mayoría es, tengo mucho miedo de que salga positivo. Entonces mejor ni me hago el estudio. Exactamente, no me hago el estudio y nadie sabe, nadie supo. Ajá. Y como no tengo síntomas, pues no pasa nada. Claro. Necesitas, cada año se pierden de 100 a 200 CD4, sistemas de defensa, leucocitos de ese sistema de defensa. Entonces como te vas debilitando cada año, vas perdiendo esta posibilidad de defender tu cuerpo. Exactamente, específicamente son CD4, vas perdiendo esta capacidad cuando, y haces manifestaciones cuando tienes menos de 500. Pero para entonces pasó 8 o 10 años, pasaron 8 o 10 años. Entonces defenderte es más difícil. Claro. Lo ideal sería estarnos haciendo todos el estudio, porque claro, nadie estamos exentos de, exacto, tener este tipo de infecciones de transmisión sexual. Uno que ya pensábamos que ya estaba de modé es la sífilis. Claro. Y de repente la sífilis toma más fuerza que nunca. Y no sabes cómo, ¿eh? De veras, es muy, muy, muy prevalente. ¡Ay, no me digas! Muchísimo. A ver, cuéntanos, ¿qué es la sífilis y cómo se manifiesta? Bueno, la sífilis es una, se decía, la da un treponema, ¿no? Es una enfermedad, la da un microorganismo que justamente que se transmite por vía sexual y que era pues de la edad de Cristo casi, o sea, sí, de, claro, de los tiempos antiguos. Sí, sí, claro, la Edad Media era una enfermedad súper común y además, bueno, pues era, mucha gente se moría sifilítica. Exactamente, hay primaria, secundaria y terciaria, y dependiendo de las manifestaciones que da, son pues el tipo que tienes, ¿no? Okay. O sea, puede verte de una más leve hasta una super cañona, digamos. Exacto, la primaria pues solo te salen algunas ronchitas, te salen, pueden salirte lesiones en la vulva, pueden salirte lesiones en los labios mayores o menores, o en el pene incluso. Lesiones como, ¿no? ¿Qué será? Rueditas tal vez. Ajá, sí. No son como No son purulentas, ni cosas purulentas así. No son purulentas ni nada, simplemente es como un circulito. Ajá. Que está, o que puede estar alrededor o en la piel del pene. Y justamente... Pero sí se notan, o sea, pues, sí son notorias. Sí, pero pueden desaparecer, o sea, ¿cómo decirte? Pueden aparecer hoy y desaparecer mañana, okay, como el BPH. Entonces, obviamente, pues puedes tú ni siquiera darte cuenta, o a veces no dan ningún síntoma, hasta que no lo sospechas y obviamente, pues te tienes que hacer una prueba. Oye, ¿y la sífilis? Bueno, dices que está más fuerte que nunca y que está haciendo de las suyas. ¿Qué pasa si la persona no se da cuenta que tiene sífilis y se desarrolla la enfermedad? ¿Qué sucede? ¿Cómo son, digamos, ya las manifestaciones de la enfermedad en estado grave? Bueno, puede dar manifestaciones neurológicas, puede haber crisis, obviamente, convulsivas, severas. Puede haber algo que se llama tabes dorsal, que ataca la médula espinal, la columna, y pues puedes quedar, pues verdaderamente, esas son las peores manifestaciones. Oye, había unos que les, así los dientes destrozados. Exacto, también. Eso también puede ser, ¿no? O sea, pero eso, las manifestaciones de los dientes son lo último. Ya lo último, ya, sí. O sea, lo veo, fíjate que lo veo en adolescentes, ¿eh? Bastante. O sea, los adolescentes sí se contagian de sí. Filiza, ¿qué se lo atribuyes? Pues a que no usan protección. Obviamente, ese obviamente es primer punto. Y tienen sexo con persona de ocasión. O sea, digo, está bien. O tienen múltiples parejas sexuales, exacto, no se cuidan con ninguna. Este tiene cara de que es decente, ella hace deporte, o sea, cualquier... O se veía limpia, ¿no? Se veía limpia, así pues, se baña, o sea, pues no se te quita una, claro, infección por bañarte. Oye, a ver, y hay, obviamente el invento de los antibióticos, específicamente la penicilina, fue lo que nos salvó de la sífilis. Claro. Si no, digo que se hubiera extinguido la humanidad prácticamente. Claro. Hoy por hoy siguen siendo estos los tratamientos. Y solamente, que eso es lo que llama la atención, ¿no? Que es una enfermedad antigua
que pues en realidad se curable completamente, como dices tú, la penicilina es completamente, pues es asequible en cualquier parte del país casi, es más, ya ni se usa. Ajá, para, claro. para casi nada, más que para esas cosas que sí son muy importantes, o para esas enfermedades de transmisión sexual para las que las curan. Oye, sea, sífilis y gonorrea, que claro, también, y la gonorrea claro, creo que es más asquerosa todavía. Sí, porque da piuria, ¿no? O sea, porque da pus alrededor, o leucorrea en los genitales, claro. Ojalá, sí hay ahí su supuración, pero incluso en la eyaculación puede haber verde, eyaculación verdosa, entonces. O amarillenta. Entonces, sí. No está bonito, pero para nada. Y bueno, muchas gracias a Raúl Greco, nos está viendo. James García, saludos desde Albuquerque, gracias. Desde los United States. César Franco, buenas tardes, dice Norma Jiménez Martínez, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando de esta transmisión y aprendiendo de la doctora Iris Moreno. No creo que aquí todos los nombres nos los cambió. A ver, espérenme tantito. Dice, ¿por qué los caballeros tenemos eyaculación precoz? ¿Y por qué la mujer se molesta y cómo podemos solucionarlo? Bueno, ese es tema de otro programa, pero ahorita con mucho gusto lo hablamos. Gracias a Araceli Ayala, gracias a Marijo Hernández, excelente programa, en verdad, muy acertado. Y bueno, pues ustedes síganos escribiendo y vamos al juguete de la semana. Y no son mis invitados, no son de juguete. Ahorita, doctora, ¿quieres ver que los cabrones también piden perdón? A ver. Vas a ver que sí tienen algo de corazoncito. Pero nosotras las mujeres, mira, si te sale un cabrón y aunque te pida perdón, lo único que tienes que saber es que no lo necesitas. Porque mira, nuestro Power Flower puede hacer todo por ti. Fíjense nada más, este no tiene sífilis, gonorrea, VIH. Y no te va a ser infiel. No te va a ser infiel. Te va a dar gusto y satisfacción hasta 48 horas seguidas. Este no se... No, mira, ve nada más. Miren nada más. Es Power Flower. Es de la Satisfier Vibes. Está increíble porque miren nada más. Hace así como si fueran mil lenguas. A ver, ¿cuál? ¿Cuál tiene mil lenguas? Ninguno. Nadie, ve nada más. Claro. A ver, doctora, toca esto. Uy, sí, ¿eh? Está increíble. Y eso que apenas estamos... Mira, y cambia las velocidades. ¡Wow! ¿Qué tal? No, hombre, con esto... Orgasmos asegurado. El clímax mejor que has tenido en tu vida. Nada más fantaseas con el güey que te gusta, pero ya con eso, mira nada más. No te tiene que andar pidiendo perdón por andar de cabrón, pero mira nada más. Está deliciosas las lengüitas que tiene, que hacen la forma como de una flor. Y por supuesto también se puede introducir en la vagina. Miren como aquí traigo yo a la mía. Esta es la mía. Mira, fíjense, la demostración. Este es parlante. Si las vaginas hablaran, doctora, de todo lo que se quejaría. Pero fíjate bien, esto puede ir adentro de la vagina, lo cual daría pues un masaje interno increíble, punto G, todas las zonas sensibles y por supuesto la parte externa, labios menores, labios mayores. Aquí está el hoyito por donde hacemos pipí, ¿eh? No es el mismo que donde tienes sexo o tienes hijos o sale tu menstruación. Y por supuesto, nuestro clítoris. Miren, este viene encapuchado como todos. Entonces aquí tienes... Es que todos tienen su capuchón. Es tan inteligente el clítoris que saca un capuchón porque es excesivamente sensible. Claro. Entonces el capuchón tiene el objetivo de que no pierda sensibilidad, pero que tampoco sea tan sensible que pueda causar incluso dolor. Vean nada más, este por supuesto... Flower Power está a la venta en mi Sex Coaching Boutique, que está en Mexicali 20, esquina con Ometusco, en la colonia Hipódromo, Condechi. Ok, ahorita les va a salir ahí toda la información. Estamos de vacaciones, todavía pueden aprovechar. Exacto. No hay tanto tráfico. No hay tanto tráfico, el lugar está lindo, ahí yo les doy toda la explicación del uso de los juguetes. Y la verdad es que tener un juguete puede satisfacer esta necesidad, esta hambre de hombre. Y si son los cabrones, ¿para qué los queremos? No, no es cierto, no se me preocupen. Nunca sustituye un juguete a un cuerpo humano. Claro, nunca. Por supuesto que no, pero puede ser un buen complemento y puede ser también compartido con tu pareja. Así claro, que esto es lo que hace también la diversión de los juguetes eróticos. Y bueno, a ver, querida Alejandra Orozco, ¿dónde te podemos localizar? ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te encontramos? Bueno, tengo mi consultorio en el Hospital Star Médica Centro, en la Torre 2.
El teléfono de mi asistente, o bueno, del consultorio, es 5574-2091. A ver, 5574-2091. A mí me encanta, además, que de ser nefróloga, que ya es tu especialidad y de la otra especialidad, porque ya llevas como cuatro especialidades, seas una médica internista. Esto significa que tú puedes realmente ver al cuerpo de manera completa, total, lo cual es necesario muchas veces porque dices, me duele, no sé, la cadera, y entonces vas al médico de la cadera. Y a veces lo que necesitamos es primero alguien que pueda de verdad dar una evaluación muy clara de cómo está todo el funcionamiento, porque tal vez la cadera era solo el reflejo del dolor del pie, qué sé yo, ¿no? Y entonces tú como médica internista ves al cuerpo de manera integral. Claro. Fíjate que algunas infecciones, por ejemplo, particularmente sífilis, pueden dar, el diagnóstico es difícil porque da falsos positivos. Qué bueno que tocas esto. Es decir, se confunde con algunas enfermedades inmunológicas y tú puedes asustarte de que tienes una enfermedad de transmisión sexual cuando en realidad tienes otra cosa. Por eso es importante visitar a alguien que sepa o sea, que te trate de manera global. Claro, por supuesto, porque además hay infecciones de transmisión sexual, la mayoría afortunadamente tienen cura. Claro. O sea, la mayoría tienen cura, pero no te las puedes curar si no vas con un médico, con un especialista, claro. Empieza a tomar pócimas que te dice la amiga, claro. O por la vergüenza de ir con un profesional de la salud, o porque piensas que es carísimo, no haces esto que puede salvar tu vida, porque cualquier enfermedad de este tipo, si no es atendida, sí nos puede conducir eventualmente a la muerte, o algo peor, quedarte chueco de algo que se te, porque claro. La sífilis también te puede dar algo en el cerebro, sí, ¿no? Algo neurológico, ceguera, que es algo frecuente. Algo también que antes pasaba, que ahora pues ya no pasa gracias a los avances médicos, particularmente sucede con virus C. El virus de hepatitis C te llevaba a pues obviamente tiene una mínima transmisión sexual, es la de las agujas más bien, esa es su principal vía de transmisión. Ajá. Pero ahora tiene cura. Es decir, antes ya no. Hay tratamiento. Antes hace seis no. Meses que tenemos en México, wow. Ya el tratamiento, y obviamente para todas las personas que nos escuchan y que tienen algún familiar con virus C, no piensen que se que ya es síndrome, exacto, o síntoma de que se va a morir. Exacto. Hoy en día el virus C también tiene ya cura, tiene tratamiento con muy buenos resultados. No hay que permitir que el tiempo pase haciéndote tu autodiagnóstico, entrando a internet, a YouTube, va a haber ahí los tutoriales, ¿qué hacer cuando tengo sífilis? Mejor no, pues debe haber un tutorial de eso, no lo dudo. Entonces ahora lo importante es recurrir a los especialistas. Y yo quiero dar un fuerte aplauso para... Doctora, ¿quieres darte un taco de ojo? Tú okay, necesitas relajarte, tienes demasiado estrés en tu gracias, vida, claro, y sí. Como no tienes redes sociales, difícilmente te vas a enterar de lo que está pasando en el mundo afuera de tu hospital, ¿ok? Entonces quiero darle un fuerte aplauso a mis invitados que vienen de perdóname por ser un cabrón, Manuel Amaya y Rodrigo Soubi. ¿Cómo están? Bien, bienvenidos, bien, chicos. ¿Cómo ¿tú está? Eres? Yo soy Manuel Amaya. Manuel. ¿Qué tal? Rodrigo, les presento aquí. Hola. A la doctora Alejandra. Hola, doctora. Venga, hola. Venga, abrázame. Miren, ya les pusieron hasta música para que nos hagan un bailecito acá. Hasta los lentes, Dios mira, mío. Sí, ya les pusieron música hasta sí, como bailamos. De... Ah, ¿sí también bailan en la obra? Se puede. El señor baila. ¿Ah, sí? Tú sí tienes tipo como de stripper, a ver. Sí, yo me sé hacer unos pasitos. A ver, pues ya, que nos demuestre. ¿A pues a nosotras. Aquí hazte cuenta que venimos ahí. ¡Ah! Para la doctora. La doctora, necesito relajarte. Bravísimo. Oigan, no, ya está, ya mira. Bravo. Ya para que me hagan sudar a mí. Wow, imagínense. Oigan, pues gracias por estar aquí. Están en temporada en Teatro en Corto. Y la obra, bueno, pues desde el nombre ya nos dan ganas de ir a ver quiénes son estos cabrones. Cabrones como eso. ¿Verdad? Así es. ¿Qué es? Perdóname por ser un cabrón. Están en el foro 1. Foro 1. Foro 1, en la misma temporada que estoy yo con es. Perfume de Mujer. Así que wow. Vayan a vernos, que vayan mañana, que además están los boletos a 60 pesos. Ah, creo que mañana hay promoción. Mañana hay promoción de 60 pesos el boleto en Teatro en Corto. Todos los jueves de 60 pesos. Entonces, cuéntenos. Bueno, nada, es una obra basada en un cirujano que es infiel a su mujer y él está
tratando de que su mujer no le dé el divorcio por distintas circunstancias. Puede ser porque por la fama de no querer ser separado o porque en realidad la ama. ¿Quién sabe, no? Ay, no, por la comodidad que les da. Pero los cirujanos no son infieles, escogieron mal al padre. Justamente mira, él dice ve la carcajada que soltó el doctor. Es que sí, es que él justamente la obra es cotorreo, porque sí, tienen fama. Más son plásticos, claro. Exacto. Atiende muchas mujeres en la semana, entonces tiene la tentación. Pero él dice, él atiende justo a una mujer que es la que le es, con la que le es infiel, pero que él no tiene la culpa. Es la mujer la que lo la provoca. Que le inhibe. Claro. Claro. ¿No es cierto? ¿No es cierto que es así? Todos caen. El hombre es violado por la mujer. La víctima. La víctima total. No, eso ya no les creí para nada. Entonces este hombre se va, aparte de justificar. O sea, tiene el cinismo de justificar sus acciones. Eso es. En todo el monólogo, el cirujano está buscando que la mujer lo perdone, pero le saca todo en cara. Le saca, mira todo lo que soy, ajá. Mira todo lo que he hecho. Mira, vean, ahí está todo lleno de besos. Miren nada sí, más. Tenemos que llenar de besos. Necesitamos a alguien que nos esté besando. Ojalá los cirujanos estuvieran así. Ojalá los cirujanos, o sea, estuvieran así. Y entonces todas estaríamos felices. Oye, porque además digo, pues, fíjate, yo diría, entonces ya haríamos intercambio. Póngame las chichis y yo le doy las mías. Ah, haciendo así, pues ya sería intercambio, ¿no? Hágame unas buenas nalgas y yo a cambio se las doy. Y así, ¿no? Así podría funcionar. Es un intercambio de pues así como debe de ser, que haya equilibrio. Ok, un equilibrio de trabajo. Un equilibrio de trabajo. Fíjese que yo particularmente conozco una historia de un cirujano que le ha pasado así, que las mujeres llegan y le dicen, oye, doctor, mira, yo sé que te gusto, a lo que vamos, ¿no? Opérame el culito, opérame las tetas y las estrellas. ¡Ándale! Entonces, no. Conozco un caso y de hecho me va esta semana a verme. ¡Ándale! Estoy balconeando aquí en vivo. Pero va a ser anónima. Es anónimo, yo siempre digo quién es. Él sabe que estoy hablando de él. Pero esa es historia. Y de hecho yo en este personaje me inspiré de él. ¿Te inspiraste en él? ¿Y él no se pudo resistir o sí se resistió? No, él no se ha resistido por tantas. ¡Ándale! No. Tiene su esposa, tiene sus hijos, pero es una tentación que a diario por ser cirujano plástico, yo lo entiendo. Mira qué comprensivo. Tenemos más bien. Oye, a ver, pero los cirujanos plásticos son médicos. Ellos deberían de ver al cuerpo no como el objeto del deseo, sino como el objeto de trabajo. Imagínate que él transforma a una mujer en la perfección. Entonces, ¿cómo? Es su fantasía. Exactamente. Es justamente en el monólogo él dice, crea una mujer a Roxana, la crea y le dice, pero mi amor, me enamoré de mi creación, no de ella. O sea, es un acto narcisista. Claro. ¿Verdad? Se enamora de su creación. Él se enamora de lo que él inventó. O sea, de es tan amante de su trabajo que le gusta lo que inventó. No, ay, no de la mujer. Mira. De lo que nos pasa. Oye, entonces no es un cabrón, finalmente es un sacrificado. Claro. No, él, claro. Aparte, encima le es violado por la mujer. O sea, imagínate, pobrecito. Oigan, bueno, aquí estos pobrecitos muchachos sacrificados, sí, pues también nos hacen sacrificarnos viendo sus cuerpecitos menos vestidos de lo que están ahora, sí, ¿verdad? Así es. Porque empiezan a estar en el vestidor, ¿verdad? O sea, empieza bañándose y va haciendo el proceso de mientras, o sea, él se imagina pidiéndole perdón a la mujer mientras se va cambiando y va yendo a la cita con su mujer. O sea, está ensayando. Ensayando, claro, ensaya. Frente al tiene una imagen de su mujer y ensaya, le pregunta a la gente qué piensa la gente y la gente está espectadora, pero también puede entrar y ayudar y dar sugerencias. O sea, ese es interactivo, este show. Exactamente. Hay rasca y huele. Hay rasca y huele. Ándale, oye, sí, no. Sí, hay que ir porque además, miren, entran. Ya saben, ¿has ido a teatro en corto? No, doctora, tú la vives en el hospital. No, a ver. Tiene que ir a ver, la doctora tiene que ir a ver. Explíquenle a la doctora cómo es teatro en corto. A ver. Yo le cuento algo, todo va a ser vivencia. Nos va a tener bien enfrente en calzones. ¿En calzones? Tenemos patrocinador de boxers. Ah, muy bonito. También tenemos a Te Toca Taco como patrocinador. Entonces, doctora, vaya y nos pone besitos antes de la función. Okay. Ándale, ayudas para el vestuario. Okay. Ayudas con el vestuario. Iré. Nos toca agarrar la mano y no hacer así. A ver, pero hay que explicar al público que nunca ha ido a teatro en corto. ¿Cómo es este concepto, por favor? Bueno, Rodrigo. El concepto de teatro en corto es una función más o menos para 15, 20 personas que entran a un salón aún más chico que un 4x4
y viven una experiencia de teatro reducida a 15 minutos. O sea que es todo, toda una obra de teatro en realidad de larga, pero reducida en 15 minutos. O sea, entonces, la experiencia completa, principio, ahora sí que clímax y final, contada en 15 minutos en un espacio reducido de... Foro. De sí. 10 metros cuadrados, de 15 metros cuadrados. Y es una experiencia muy motivadora para un actor porque es totalmente distinto que una obra de teatro normal. Tener a la persona aquí no es lo mismo que tener a 10 metros. O sea, es sentir todo. O sea, es totalmente. Hasta los olemos. Exactamente. Hasta los olemos. Lo tienen aquí. O sea, yo estoy aquí actuando enfrente a la persona y. Tocando, y en algún momento tocando, es como que... Tocando, también dice que se vale tocar, porque como es tan vivencial, hay que usar los cinco sentidos. No, no se asusten, no se asusten. Estos muchachos, bueno, además, ¿cuántos compañeros son? ¿Son cinco actores? Cinco. Mira, ahí están todos, vean nada más. Puro cuerazo. Ahí están y se van intercalando las funciones. Alternamos funciones, generalmente damos tres funciones... Cada uno, o sea, tres funciones y tres. Tres y tres. Generalmente dos actores dan el día. Dos por día. Y así, así van, que puede ir todos los días. O generalmente, o a veces también uno da las seis, pero es cansador. No, sí. Porque es monólogo, entonces es bastante cansador. Y luego, bueno, pues hay que quitarse la ropa y volvérsela a poner. Otra vez, y todo esto. No, okay. Peculiarmente me gusta mucho la obra porque es de una gran amiga nuestra que se llama Claudia Cervantes. Ajá, Claudia. Y tiene una versión en mujer que se llama Soltera pero no sola. Claro. Que particularmente le tira a los hombres y les ofende, o sea, de sus pequeñeces, diciéndole que los hombres todos son iguales. Entonces, en este monólogo nosotros lo que buscamos es defendernos. Responder. Ok, es que así somos, pero porque así nos enseñaron. ¿No? Ándale, pues, sí. El abuelito que vino nos dijo. Claro, está en mi edad, soy hombre. Gatos, para que nadie nos esté viendo cuando... Usted me entiende, ¿no? Claro. Lo entiende sí, claro, por supuesto, chicos. Pero no vamos a ir a ver porno en vivo, no se hagan ilusiones. Esta es una obra divertida, es una comedia picarona. Todo ocurre dentro del vestidor de este pobre cirujano que es infiel, aunque no debería, pero no puede resistirse. Y bueno, ¿lo perdonará la esposa después de tantas infidelidades? ¿Quién sabe? Eso lo sabremos, si vamos a ver. Solamente si van. Oye, bueno, pues quedan solamente dos semanas. Dos semanas. Esta y una más y terminan todas las funciones de esta temporada. Ok, de jueves a domingo. Cuéntenos los horarios. Ok, los horarios son desde las 8 de la noche hasta las 10:30 de la noche. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y los domingos arranca de las 7 de la tarde hasta las 9. 9 y media de la noche. La última sí. Función. Una función cada media hora. Y ustedes además pueden elegir ir, por supuesto, al foro 1 a ver Perdóname. Por ser un cabrón. Luego van al foro 4 a ver Perfume de Mujer, donde estoy yo. Ahí estoy. Por eso todo eso ahí en la mesita. Y bueno, y por supuesto, pueden elegir otra obra y ver, por ejemplo, hacer un paquete de tres. Claro. Y los domingos, ¿verdad? Tiene, si compra tres paquetes, tiene la cuarta función gratis. Entonces, bueno. Sí, ¿no? Es súper promoción. La promoción. Es pura promoción. Hay musicales. Es aquí. Aparte son súper vecinos. Yosemite 40, muy cerca de Cameo Network. Estamos aquí en Yosemite 40, en la colonia Nápoles. Y pueden entrar y ver toda la cartelera. ¿Tienen redes sociales, chicos? Sí, así es. A mí me encuentran en Instagram como @amesdemont. Son mis apellidos abreviados. Soy Manuel Amaya, pero mis apellidos son... abreviados, Amesdemont. Ok, Amesdemont. Ok, sí, sí, sí. ¿Y el tuyo? A mí me pueden encontrar como Rodri Soubi con Z y B corta. Y la obra de teatro la pueden encontrar como Perdóname por ser un cabrón. Ok. En todas las redes sociales. Ok, y yo creo que esto apunta que se puede convertir en un gran show. Sí, ojalá que sí. Fíjate que apenas platiqué con Claudia. Ajá. Con Claudia Cervantes y me dijo que tiene la idea de volver una contraparte. Por ejemplo, mientras ella sale en Soltera, pero no sola, que entre el cabrón con monólogo de perdón. El verdadero, es que siempre nos lo imaginamos. Claudia, sí, nada más nos hace imaginarnos a este desgraciado. También podrían hacerlo con Paquita, la del barrio. Bueno, ya, en serio, pues sí, sería muy interesante, ¿no? Que tomara vida, ¿verdad? Cuerpo y alma. Para que escuchen las dos partes, porque el empoderamiento femenino... les dio una licencia ahora, entonces, claro. Entonces hay que ver las dos partes de la torta, ¿no? Así es, por supuesto, chicos. Oigan, ¿y en qué más los podemos ver a ustedes? ¿Qué andan haciendo? ¿Dónde andarán? ¿Qué proyectos? Yo estuve filmando un cortometraje para el Leco Films, que estuve como protagonista, pero que todavía no es el festival. Sería para septiembre, octubre estaría.
Y estamos en algunos proyectos más, pero que no, todavía no salen. Tengo un proyecto, una serie, que todavía no puedo decir nada, doctora. Pero lo que sí les puedo decir es que en mi Instagram me encuentran muchas fotos. Ah, pues se verá, sí. Porque también nos referimos mucho al mundo de modelaje. Entonces, más que nada ahorita eso. Porque la serie esta todavía no puedo decir nada, doctora. Pero bueno, muy pronto, cuando ya tengan estos proyectos, regresan aquí a Cameon Network a platicarnos. Si tienen que ver con sexualidad, por supuesto, aquí en Sex Boutique. Eso. Ay, además, qué bien baila. Doctora, ¿alguna pregunta que tengas aquí para los muchachos? No, al contrario, pues felicitarlos y desearles todo el éxito del mundo, que pues este sea el inicio de muchos proyectos. Gracias, doctora. Oiga, mire, yo estoy todo tatuado y usted me espantó con... Ay, no, ya. Yo me dije, ya tengo tantos virus. No, pero digo que, bueno, no era lo común, pero claro, sí estaba sucediendo. Entonces, como mucho ojo donde te hagas tus tatuajes y que verifiques que la aguja sea nueva, claro, y que no esté tatuado, contaminada. Al ratito. Ok, vamos a ir a la posición de la semana. A ver qué opinan. La posición se llama inspiración oriental. Es para que te sientas como una geisha. ¿Okay? Yo opino que quiero ver demostración aquí. Ay, a ver. Necesitaríamos a alguien que haga como yoga o algo así, porque miren, él es, sí está como de yogui. Está un poco complicado, pero... atrás, puede pasar a hacerla aquí. Nos encanta. Él está sentado... Podría estar sobre la cama o podría estar sobre una colchoneta en el piso, porque si estuviera directo se le iban a enfriar las nachas muy gacho. Pero ah, bueno, después tiene a la chica sobre él, también ella de espaldas, sobre sus entre sus piernas. Entre sus piernas, ella entregada completamente a la penetración del momento. Y él tiene que estar, miren, mirándola. Lo lindo de estas posiciones frontales, que a mí me encanta, es que tiene la posibilidad la pareja de mirarse a los ojos, de sentir la respiración. Y recuerden que no todo tiene que ser tan serio. Si no te sale, simplemente inspírate para divertirte un rato, porque en sexualidad lo más importante es divertirnos, pasarla bien y, por supuesto, sentir placer. No tiene que ser todo perfecto, ni tenemos que hacerlo como si fuera una coreografía, sino lo más interesante es improvisar, ampliar tus posibilidades, imaginar y vivir tus fantasías. Pues esa es la manera en que cerramos nuestra inspiración oriental de esta noche. Y bueno, por supuesto, a ver, es fin de semana, el cuerpo lo sabe. Gracias a Marijo, que nos saluda desde Veracruz, dice: excelente programa. Muchas gracias. Oigan, y cuando César me preguntó sobre la eyaculación precoz, le dije: César, te voy a explicar un poquito. La eyaculación precoz es una de las disfunciones sexuales más comunes en los hombres jóvenes, pero no significa que los hombres adultos no la presenten. Incluso llega a presentarse la eyaculación precoz aunada al tema de la disfunción eréctil. Es decir, hombres que no habían manifestado eyaculación precoz, que tenían un tiempo suficiente de duración para hacer un coito satisfactorio para él y su pareja, no empiezan a presentar por a lo mejor un problema de diabetes, un problema de erección. Esto empieza muchas veces a combinarse con una eyaculación muy rápida. Y hay un factor, por supuesto, que tiene que ver con las emociones. Es decir, tengo miedo porque no puedo tener una buena erección, a lo mejor por una causa fisiológica, y viene algo que conocemos como ansiedad de desempeño. Es decir, no la voy a hacer, qué susto, qué miedo, eyaculo antes y entonces todo se fue, digamos, al piso. Pero bueno, ¿qué pasa con la eyaculación precoz, que aparece, que es la fase primaria, que desde el inicio de tus relaciones sexuales has eyaculado más rápido de lo que te gustaría? Por supuesto que esto se puede trabajar en terapia. Y la terapia lleva dos vertientes. Por una parte, mandarte a hacer ejercicios en casa, que puedes trabajar solo y con tu pareja. Y por supuesto también, sí, ejercicios de masturbación, efectivamente. Bien que sabes, Rodrigo. Se pueden colocar anillos, por supuesto, que detienen estos anillos que se ponen hasta la base del pene, que detienen la sangre por más tiempo, nos permite mayor firmeza y, bueno, una irrigación que se queda en el pene, que es lo que nos da la posibilidad de tener una mejor erección, nos ayuda a retardar. Hay cremas y pomadas y geles retardantes. En spray, en líquido, como en mermelada también. En dulce de leche. No, que vienen como una crema un poco más densa. Estas se ponen en la punta del pene para desensibilizar el glande. Estas también nos pueden ayudar, pero fundamentalmente, y creo que lo que nos ayuda mucho más, es hablar del tema. Hablarlo en un consultorio
con un sexólogo, con una sexóloga. Los sexólogos somos especialistas en trabajar con estos temas y, por supuesto, en diagnosticar la necesidad eventual o no de acudir a una consulta médica que nos ayude, por supuesto, a conocer la etiología, es decir, cuál es la causa y buscar las soluciones. Y claro, todo, todo tiene solución, menos la muerte. Kensen Spa, me puse así de guapa el día de hoy. Así siempre amanece, así hacía, bueno, la verdad, así ni amanece. Me bañé y así vine. Porque así amanecí. Sí, sí, así y ya. Así, no, nomás así como que me desenredé el pelo. No, muchas gracias a Kensen Spa, que siempre nos pone lindas, a todas las conductoras en este programa. Y bueno, por supuesto, gracias a todos ustedes que nos acompañan cada noche en punto de las 8, a los martes a las 8 de la noche, en esto que se llama Sex Boutique. Yo les pido, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales. Soy Irene Sexóloga en Facebook, Irene Moreno Sexóloga en Tri. ¿Qué dije? A las 8. Ay, perdónenme ustedes. Ya le. Ya, estoy. Sí. No, perdónenme. Ya me pusieron nerviosa. Entonces me distraigo. Pues es que así, ¿cómo no va a estar uno así nada más mirando? Pues ya, entonces, perdón. A las 7, de las 7 a las 8 de la noche, todos los martes. Y entonces, bueno, les pedimos que ustedes nos escriban y compartan este video una vez que termine para que las personas que ustedes quieren se enteren de cómo prevenir infecciones de transmisión sexual y a las que más quieren para que vean este par de papuchos y los vayamos a ver al teatro este fin de semana, en Teatro en Corto. Perdóname por ser un cabrón. Un cabrón. Muchas gracias, cabrón. Chicos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Perdonarían una infidelidad a ustedes. Híjole. Ay, híjole. Difícil. Fíjate que yo nunca he estado en ese caso. Seguramente me han puesto los cuernos. Yo nunca me he enterado. Ni no nadie. No, la verdad. Que no ve. Pero no, es difícil. Ojos que no ve. Es difícil. Tendría que ser, no sé, una circunstancia muy particular en donde yo también entendiera cuál había sido mi parte en esa infidelidad. Una circunstancia muy. Mira, yo trabajo. Poliamor. No, ahí sí no le entro. Yo no, la verdad es que soy muy territorial. Yo soy muy territorial, entonces como que compartir a la persona que ama. Posesiva. Sí, no, territorial se oye más bonito. Tú serías, a ver, tú sí, eso de poliamor le entrarías, no, ¿y esto? Yo no. ¿Tú? Yo creo que yo en este momento sí. Sí, porque en este momento. Porque estás muy chico, entonces. Pero fíjate, porque estás pensando en la no exclusividad, porque tú también quieres vivir y aprender otras relación cosas. Relación abierta. Ajá, podrías vivir esas relaciones. Disfrutar quizá mientras. Cuando ya queremos relaciones más firmes, necesitamos claro. Seguridad, doctor. Por supuesto. Sí, no, yo igual pienso igual que tú, ¿eh? Sí. Exacto. Y soy joven. Y está más chico que yo. Ay, pero bueno, es que yo creo que tiene que ver, fíjate, el temperamento, tu momento, la circunstancia particular en la que te encuentras. Es que depende cómo te unas con la persona, es. Claro. De, si es algo solo sexual o es algo más espiritual, algo más de todo, un complot, ¿no? Ah. Si es todo. Qué bonito, porque finalmente la sexualidad, pues tiene implicaciones emocionales, claro. Energéticas. Y espirituales, además de lo físico. Entonces, claro, si te gusta. Cuando uno se une a una persona, no es solo sexual, sino también. Estás todo. Enamorado. ¡No! ¡Estás enamorado! Yo estoy soltera, pero creo en eso. Pero quieres enamorar. Pero creo en eso. No, yo no lo busco. Si tiene que ser, va a ser. Pero sé que. Pero soy consciente de si quiero eso. Claro. ¿Tú, doctora, eres casada? Sí. Ah, ¿y tienes hijos y todo? ¿Y tienes hijos y todo, doctor? No, hijos no. Nada más. Nada más. Nada más. ¿Y es médico tu esposo? Claro, también. No es cirugía. Y no es lo que tienes. No. Porque ya es una garantía. Es una garantía de infidelidad. Ver, así entrarnos todos. ¿De qué? Nefrólogo. También, los dos ángeles de riñones te veas. Oye, pues saludemos. ¿Cómo se llama tu marido? Luis. Bueno, a Luis le mandamos también mucho cariño, doctor. Y muchas gracias, Alejandra Orozco. Un placer haberte conocido. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer. Y bueno, pues. Te esperamos en Teatro en Corto. Claro que sí. Hola, vamos. Hola. Vamos a mostrar cómo la carne es. A ver si es cierto, ¿eh? Ni historia del menú. A ver si es cierto. Sal, pimienta. Pero bueno. Chicos, ha sido un placer. Gracias a todo este maravilloso equipo de trabajo en Cameo Network. Gracias a nuestra querida Janet Mena, jefa de jefas. Y gracias a ustedes, deseando que tengan una muy feliz semana. Los espero el próximo martes. Me pueden mandar felicitaciones de cumpleaños el próximo 10 de agosto.
Que por cierto, voy a dar funciones el sábado 10 de agosto, voy a dar funciones de perfume de mujer allí a partir de las 8 de la noche. Así que si quieren ir a cantarme las mañanitas y acompañarme en este día tan especial ahí, el sábado 10 de agosto es mi cumple y me tocó dar funciones, creo que es una bendición. Así que lo hago con muchísimo cariño. Y ahí estaremos, Teatro en Corto, Yosemite 40, en la colonia Nápoles. Que tengan muy feliz noche, hacer el amor y no la guerra. Chao, amor. Bye. Bye.